El homicidio perpetrado ocurre en lo que es el barrio Rincón de Marleta, y esto surge a raíz de una pelea que habría protagonizado un joven de 16 años contra una persona de apellido Curaqueo, también menor. Allí termina Curaqueo con una lesión de arma blanca en una de sus rodillas, lo cual le provocó que tuviera que ser hospitalizado. El hermano y un amigo reaccionan ante esta situación y se dirigen a la casa del menor, donde se encontraba una persona de apellido Acuña, el cual es de 51 años. Este señor también había sido protagonista en la pelea porque habría estado separando, o no sabemos bien cuál habría sido el rol. Una vez que llega el hermano de Curaqueo a la casa, lo agrede primero físicamente y después le efectúa 5 o 6 disparos de arma de fuego que culminaron con la vida de Acuña.